inundó en el sótano por falta de mantenimiento de las tuberías, ya están muy oxidadas, empiezan las goteras y a veces la compostura es con un guante o con, apretándole un guante o parchándola de cualquier manera, pero pues tarde o temprano tenía que pasar. Una tubería se rompió en el hospital IMSS La Margarita en la ciudad de Puebla. Las imágenes fueron grabadas por los trabajadores, quienes aseguran se volvió un caos a consecuencia de la inundación. El agua comenzó a escurrir del techo y debido a su fuerza, rompió los plafones en el área del sótano junto a la zona de los checadores. Cuando iba yo bajando, pues de repente empezó como que con unas grateritas pequeñas en el plafón que está hacia los checadores y la verdad que de entrada a los al área de consulta de los consultorios. Entonces de ahí se destacó, yo creo que se tronó la tubería, yo creo que es por la falta de mantenimiento que no le han dado al hospital, o vaya, no sé qué pasa, ya sabes cómo está la situación en el hospital. Los hechos se registraron alrededor del mediodía de este martes 12 de julio. Sin embargo, a decir de los trabajadores del IMSS, esta no es la primera vez que una tubería se rompe en el Hospital La Margarita. Recientemente, señalan que ocurrió un caso en la zona del estacionamiento. Una doctora también sufrió un accidente que iba bajando y yo la vi cuando se golpeó, se cayó, pero ya lo por la misma accidente que tuvo al romperse la tubería. Se cayó todo el agua, pues iba bajando la escalera y agua para abajo, ¿no? No se ha caído agua sucia, es agua de pacientes que son de infecto, que son... Ahí tenemos pacientes de tuberculosis, de sida, con diferentes tipos de neumonías. Tras los hechos, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Puebla dio a conocer a través de una tarjeta informativa que al momento de presentarse el incidente, el personal de conservación y mantenimiento cerró la llave de paso, realizó labores de limpieza y reparó la tubería. Aunado a ello, los servicios de la unidad no se suspendieron y continuaron otorgándose con normalidad. Con imágenes de Roberto Valdés, informó para Noti 13, Montserrat Navedo.